Hello, good night, Jenny. Hello. Hello, hello, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Hello. Ah, okay. Okay, Jenny. Vamos a ver quién más se puede conectar. Son las 8. Vamos a dar un minutito para que se terminen de conectar los compañeros y luego empezamos con la clase del día de hoy. Hello, Cindy. How are you? Hello. ¿Me escuchan? Hello, Rosibel. Hello. Hello, good evening. Good evening. ¿Me escuchan? Sí. Yes, Ok, perfecto. yes.
Okay, vamos. So we are going to wait some minutes more in order the other ones can connect it. And then we are going to start with the class, okay? Okay. Okay. So, how was your day? How was your day? Yes, I'm fine. Fine. Okay, Fine. now you hear that. Everything is okay. It's all right. Okay. No, está cansada? No. Cansaditos? Un poco. More or less. Okay. So sorry. Sí, así. Okay. A ver, ¿quién más nos, pues, se puede conectar? Vamos, tres. Ok. Vamos a esperar a los chicos y vamos a empezar. Hola, buenas noches. Hello, good night. Good evening. Howdy. Do you remember that vocabulary words? Yes, right? Elmer, good night. Good evening. Marvin, good evening, Marvin. Good night. Hello, how was your day? Hello, teacher. How was your day? Excellent. Excellent. Okay, perfect. Nice to hear that, Marvin. Okay, who else? Who else? Vamos a ver, otros chicos. Elmer, hello, good night. Hello, good night. How was your day, nice. Elmer? Very good, very good. Very nice good. To meet you. Okay. Nice to meet you. Great to hear that. Abner, it's a glad to have you here. How was your day, Abner? Tulio, good night, Tulio. Welcome to this class. Good night. Thanks. Good night. How was your day, Tulio? Todo bien. Everything is okay. Okay. Everything is great. A ver, a ver. Carla, good night. Good evening. How was your day, Carla? Carla. A veces, chicas, ahí están con penita, no quieren hablar mucho. Quizás están un poquito cansados, pero ahorita nos vamos a quitar el cansancio y vamos a empezar con la mejor actitud, ¿ok? A empezar with the class. Hello, Carla. How was Hi. Your day? How was your day? Can you hear me? Yes? How was your day, guys? Do you have problems with the audio? Okay, so we're going to stop here. Okay, chicos, bienvenidos a una clase más de inglés para el trabajo. Okay, espero que hayan pasado un excelente día y pues empezar con la mejor actitud, okay? Como ya sabemos, pues vamos a pasar la lista, ¿verdad? Para ver quiénes están y luego vamos a pasar la otra lista al final, ¿verdad? Casi terminando la clase, ¿ok? What time is it? ¿Qué horas son? Ah, son las 8 con 2 minutos, ¿ok? It's 2 minutes past 8, so we are going to start with the list. Just let me open the list and then I'm going to ask, ¿ok? By your name. Just let me check this, okay? Vamos a ver, ¿dónde estás? Okay, aquí estás listita. Okay, permítame un ratito. Vamos a ver dónde estamos. ¿Dónde estamos, chicos, chicos? Cuéntenme, niños, ¿cómo estuvo su día? ¿Algo nuevo que les pasó? ¿Algo interesante? No.
No, Todo no, bien. como la de rutina, Yendo de los carros, rutina, de yendo de los rutina. carros, los van llevando de un punto a otro. No, los carros que los van llevando, y Sí. cuando uno anda en el bus, ¿De no moto o en pueden ni moto? subir. Esa es una guerra total, Ajá. ¿verdad? Vaya, chicos. My work in motorcycle. Ay, motorcycle. You, Yes, I do. travel by motorcycle, Yes, I do. right? Ok, perfect. Déjeme decirle que yo las motos sí, no. Les tengo un gran pánico. No, I have Yo le tengo never tried pánico. a motorcycle. Yo le tengo pánico al arrastro. También por eso le digo. Cuando lo van llevando a Imagínense uno. que tengo miedo en el carro y miren la moto, me saca del sol y allá destripada la Roxana. No, 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 no son para mí esas cosas, soy muy miedosa. Vaya, chicos, vamos a empezar con lo de la lista. Si no, se nos queda tiempo platicando. Vaya, Abner Adoni Molina Hernández. Presente. Present, right? Ok. Cindy Janet Coches Quintanilla. Present, teacher. Ok, perfect, Cindy. Elmer Danilo Carranza Rivas. Present, teacher. Excelente. Freddy Celiseo Martínez Lozano. Present. Excelente. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Ok, Guillermo. Ah, vamos a ver. Jacqueline Roxana Martínez Vides. No. Ok. Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez. Jacqueline Ivonne. Vale, vamos a ver si se conecta más tardecito. Jacqueline Janet López. Jacqueline Janet López. No. Ok. José Enrique Rojas Ramírez. No. Guys. Vamos a ver. Josué Ulises Escobar Sánchez. Hola, José Ulises. ¿Yo? Okay. Carla Hidarí Castillo. Present teacher. Yeah. Okay, Carlita. Lilian Raquel Salazar Hernández. ¿No? Aún no. Tenemos que conectar más tarde. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present teacher. Ok, present. Noé Orellana Escobar. Noé. No aún. Ok, vamos a ver. Omar Seth Galicia López. No. Ok, bye. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar. ¿No? Hoy creo que se les agarró la tarde, chicos. Rosibel Ventura. Present, teacher. Ok, perfecto, Rosibel. Rubén Stanley Ayala. Ok. Vamos a ver. Janet Araceli Méndez Escamilla. Present, teacher. Ok, excelente. Jenny Esmeralda Vázquez León. Present teacher, aunque no sé si me van a lograr escuchar bien porque los audífonos me los acaban de comer. No sé si me oyen bien. ¿En serio? Sí, pero se oye bien, Jenny. Ah, bye. Ok, Tulio Antonio Moya Maravilla. Present Miss. Ok, excelente. Bye, chicos. Pues ahorita estamos poquitos, pero esperamos que los demás se puedan conectar un poquito más tarde, ¿verdad? Se unieron dos más, teacher. ¿Se unieron más? Sí, estábamos 11, como a las 8 y 5 todavía, estábamos 11, ahorita hay 12, hay 13. Ok, vaya, entonces vamos a ver. ¿A quién no he mencionado? Dígame el nombre, por favor. Sí, a Jacqueline Yvonne. Jacqueline Yvonne. Vaya, permítame, vamos a buscar a Jacqueline porque sí la mencionamos hace rato y no sé.
¿Se ve conectado? Vaya, ok, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Jacqueline y Yvonne. Voy a volver a pasar la lista, ok. Abner. Sí, ¿verdad? Present. Cindy, Janet Góchez. Present. Elmer Danilo Carranza Rivas. Elmer. Present. Ok. Freddy Eliseo. Present. Ok. Vamos, Guillermo Isaí Delgado Rojas. Presente. 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 Ok, vaya. Dígame, porque si no les queda cero. Vaya. Y Jacqueline Roxana Martínez. No está. Ok. Jacqueline Yvonne Siever. Presente. Sí. Presente. Ok. Vamos con chicos. Jacqueline Yvonne. Jacqueline Janet López. Presente, teacher. Ok, perfecto, Jacqueline. José Enrique Rojas Ramírez. José. No, ok. Josué Ulises Escobar Sánchez. No. Ok, vamos. Carla y Darí. Sí, ¿verdad? Y Lilian Raquel Salazar. ¿No? Ok. Marvin Ernesto, sí, ¿verdad? Sí. Noé Orellana. ¿No? Omar. Galicia López. Omar is not here. Ok, bye. Presente. Presente. Yes. Omar, ok, Omar. Vaya, vamos con Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Is there? Peter, Pedro Rigoberto. No, yes. Okay. Rosibel. Presente. Ok, Rubén. Ayala Morales. No, no here. Ok. Jenny Esmeralda Vázquez León. Julio Antonio aquí. Moya Maravilla. Ok. Presente. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, vamos a esperar que los demás se vayan integrando y pues vamos a volver a pasar lista antes de terminar la clase. Muy bien. Vaya. Ahorita, como ustedes saben, que yo soy bien olvidadiza, a mí se me olvida, yo siempre he dicho de que yo tengo, no sé, quizás me va a dar algo, pero a mí se me olvida todo. Entonces, es su responsabilidad ayudarme, chicos. Yo necesito que ustedes me recuerden qué es lo que vimos ayer, porque en realidad yo tengo muchas cosas en la cabeza y se me va, ¿ok? Entonces, vamos a hacer como una review de lo que estuvimos viendo la clase de ayer, ¿ok? Pero es su trabajo recordarle a la teacher qué es lo que vieron, ¿ok? A ver, volunteers. I need volunteers, okay? Who wants to participate? Huh? What we were talking about yesterday. Tell me. Okay, Jenny, Esmeralda. Hablamos de los artículos. Ay, van a empezar. Ajá, hablamos de los artículos indefinidos. A, or... En. Que ahorita están ladrando. Ah, ok. El problema de tener mascotas. Sí, es cierto. Comámoslo. ¿Cómo? En China se come aquí. Son perros. Sí, no, grosero. Comámoslo a la comida china. Ay, no, imagínense si nos meten comida china esa. Y nosotros ni cuenta nos damos si nos hemos comido a los perros. No. No, es broma, es broma. Según la nueva ley, lo meten preso aún, es broma. Sí, no, mataron a los perros. Tiene como 6 años de cárcel o 5, algo así, ¿verdad? No sé si es cierto. Vaya, Jenny. ¿Estás ready? Todavía está. Está en lo mejor.
Vaya, ah, entonces podemos pasar. Ya le bajaron. Ay, sí, vaya, le bajaron. ¿Qué pasó el señor de las quesadillas vendiendo ahorita? Ay, qué chido. No, hombre, sí, con café sería bueno. Hablamos de los artículos A y N. Ajá. ¿Cómo usarlos con las vocales y con las letras? Ajá, con las consonants, right? Hicimos ejercicios de eso también. Ok. También hablamos acerca de cómo conjugar, ¿se puede decir? El verbo to be con el he, is, she, is, it is, uh-huh, y I am. Okay. Cómo hacer también preguntas que cambian, para poder hacer preguntas, cambiar verbo to be a ser el primero. Uh-huh. Y luego sigue el he, el she. El pronombre. Uh-huh. El pronombre, gracias. Affirmative and negative. Affirmative and negative statement, ¿verdad? Recordamos los affirmative and negative statement. Muy bien. ¿Y cómo podemos hacer un affirmative statement negativo? Agregando el not. Agregando el not, ¿verdad? Ok, muy bien. Vaya. Y con los vowel sounds, para que recuerden que vamos a tomar en cuenta el sonido, ¿verdad? Había un ejemplo de una hamburguesa, ¿se acuerdan? A hamburger. En ese caso, la H no suena como H, ¿verdad? No suena como una letra, entonces muda. Por ende, se le pone la letra A. ¿Por qué? Porque suena como ham, ham, como una consonant, right? Entonces, por eso se le pone A hamburger. Pero, ¿qué pasa con la palabra hour? Que teníamos ahí un ejemplo, ¿se acuerdan? La palabra hour. Ahí no suena ninguna letra más que solo un vowel sound, que es la de la O. Entonces, por ende, le vamos a poner N, an hour. Y suena an hour, ¿ok? Esas son excepciones, acuérdense. No vamos a ir mal en el examen, ¿ok? Then keep in mind, vámonos en mente, ¿ok? Tratemos de recordar las reglas gramaticales y las excepciones que hemos estado viendo, ¿ok? Vaya. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más me dice? ¿Qué más estamos viendo? También cómo responder de manera corta y dar una respuesta un poco larga. Exacto. Y lo que ya explicaba nuestra compañera, ¿verdad? Que cuando queríamos convertir una oración en pregunta, solo cruzábamos el sujeto con el verbo. O sea, hacíamos un intercambio y eso ya lo convertía en una pregunta. Uh-huh. Ajá. Trabajamos las guías de la unidad número 1, hicimos algunos ejercicios en donde pusimos en práctica lo que nos había explicado. Exacto, ok. Para hacer una pregunta o para convertir un statement en una pregunta, en a question, you just have to change the position of the verb with the subject, ok. The verb pass at the beginning and the subject pass in the second place, okay? And you just have to add a question mark at the end of the sentences. Solo tenemos que cambiar la posición del sujeto con el verbo principal, que en este caso es el verbo to be, y agregar la question mark, que es el signo de interrogación al final de la clase. Podemos responderlas con yes, no, y podemos responder con una forma más larga, que sería repitiendo lo de la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, dígame un ejemplo. ¿Quién me dice un ejemplo? What's your name? Ok, what's your name? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo sería la respuesta corta, Abner? My name is Abner. Ajá. Pero what's your name? Pero estábamos viendo cómo lo hacíamos con el verbo to be. Estábamos viendo, permítanme, les voy a explicar. Por ejemplo, si había una oración en donde decía, we are friends, o sea, somos amigos, y la podíamos dar vuelta y después decíamos primero el verbo, to be, en este caso, are, decíamos, are we friends? Entonces, are we friends? Somos amigos. Exacto. Entonces ahí hacemos el intercambio y podíamos responder, yes.
Yes. Y ahí podemos, yes, we are friends. Oh, yes, we are friends. Solo de la forma larga, ¿verdad? Ajá. Ah, muy bien, excelente, muy bien. Entonces quiere decir que sí, ya comprendimos lo que es cómo armar las preguntas, ¿verdad? Utilizando el verbo to be. Muy bien. Vaya, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a compartir pantalla ahorita y vamos a pasar a la siguiente actividad. Vaya, tenemos. For today we had the topic the alphabet, but as I told you before, I need to make a review about the topic that we were studying yesterday, okay? Y ahora tenemos la versión November, Wednesday 23, 2022. Warm up. Y la actividad se llama Raining Short Questions and Answer, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vaya. En este caso, vamos a elegir a uno de ustedes. Vamos a elegir a uno de ustedes y los demás chicos van a inventar preguntas relacionadas con el verbo to be, como lo estuvimos haciendo ayer, ¿verdad? Y vamos a hacer preguntas a la persona que hemos escogido para que esa persona nos responda con yes, no questions, short answer o long answer. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Sí? Es clear. Ok, perfect. Vaya, ahora necesito volunteers. Volunteers, guys. Who wants to be the first one? Vamos a hacer como unos cuatro nada más. Y vamos a hacerle cinco preguntitas a cada uno. O lo elijo yo. Sí, elíjalo usted. Ay, están, are you never nervous? Are you nervous? No. No. Easy, right? It's a piece of cake. No. Yo pregunto. Al compañero que le toque. Ah, oh, you don't want to participate. Bueno, ok, por eso te vamos a elegir a ti, Elmer. You are going to be the first one, ok? Your partner is going to ask you some questions using the verb to be, and you are going to answer. Just five, ok? Five. Four. And you are going to answer the questions that they had to make you, ok? Vaya, chicos. Okay. Piensen en una pregunta utilizando el verbo to be y le vamos a hacer preguntas a Elmer Danilo, ¿ok? Les voy a dar tres minutitos para que la armen si gustan y luego se lo hacemos a Elmer, ¿ok? So, pásenme Elmer, la copia. Pásenme be ready, la copia. ¿Ok? Be ready, because it's just fun. I am ready. It's your opportunity to be famous. I'm not just kidding. Boys, I needed a copy. Oh, acepto por WhatsApp, envíeme las preguntas antes. La primera mándesela por WhatsApp para responder la primera y buscarla. No vamos a responder. Elmer, ya tengo la pregunta. Ok, vaya. Con respecto a su teacher. Ok. Is she beautiful? Yes. Ok, thank you. Teacher is beautiful. Ok, yes, she is, or no, she yes. Is, right? Ah, bueno. Yes, yes, she is. Yes, she no, is. No, permítame. Yes, she is. Ah, ¿cómo no? Yes, she is, very yes, good. Sí, si no le voy a poner eso, ah, just kidding. Estoy bromeando, no. Ok, number one. Va, number two, guys. Ok. Ajá, levanta la manita. Cindy, are you ready? Easy. Ok. Rosibel, you had it. Your question? Rosibel, habilite su micrófono. Ok. Quiero ver, no había pensado en ninguna. She is nurse? Is she a nurse? Is she a nurse? Yes, she is nurse. Oh, yes, she is a nurse. No, she isn't, right? Negative form y affirmative form. But in this case, I'm a nurse. Number two. All right. So that means it is negative, okay? Remember, okay. Vamos a... Janet Mendez, tell us your question.
Tampoco había pensado ninguna. One easy, please. Do it. Acá le pregunto. Are you single? Are you married? Are you a teacher? Are you... en fin, un montón de preguntas que podemos hacer. You are happy? Pues sí. Are you happy? No, ¿cómo voy a salir así? Are you sad? You are you happy? ¿Estás trabajando? Yes, no. Es que me la quitó, yo le iba a hacer esa. Ok, dígala, gente, don't worry. Just an example. Be happy. You are happy? Are you happy? Yes, I am happy. Yes, I am, ok, perfect. Rubén, it's your number turn. Three. Four, son cinco, te faltan dos. Ajá, Rubén. Okay. Are you married? Are you married? ¿Está casado, Elmer? Yes, I am married. Yes, I'm married. Okay, perfect. Jenny. Como tiene la esposa allí, lo está escuchando, por eso dice que sí. How many? How many married? Anda por la universidad trayendo a la otra hija. Ay, malo, ¿qué? No está, no está. Digan lo que quieran porque no está. Secretos. Espérame, quiero ver si ya vino. No, todavía no. Cuando vengas a decir, fuck, no sabes que la clase es grabada. Ay, sí, no digamos nada, si no los secretos se van a hacer públicos. Ok, Peter. Después va a pedir pruebas la esposa. Ah, sí. Bueno, ya está. Mándame el video. Peter, tell us your example, ok. Ok, ok. Are we an English group? Are we an English group? We didn't hear you, Elmer. No le escuchamos. Yes, we. Remember that you have to use the same personal pronoun. Repeat, please. Are we an English group? An English course or group? Group. Yes, we are. Okay. Yes, we are. Yes, we are. Sería la respuesta la corta. Yes, we are. Okay. Yes, okay. We are. Remember that you have to use the same personal pronouns, okay? Uh-huh. To answer the questions. ¿Y la respuesta larga, Elmer? Yes, we are in class a group. Okay, yes, we are an English group, okay? An English group, perdón. Okay. Sorry. No, that's okay. Okay, don't worry. We are in the way. We are on the way. It's okay. Difficult, okay, bye. Ahora, Elmer, llega el momento de la revenge. ¿Qué es la revenge? La revancha. Okay. Usted va a elegir el siguiente, okay? Okay. You have to choose the next one. Vamos a ver. Ahorita quiero ver quién está más pensativo. Carla Hidari Castillo Viera dice. Carla, where are you, Carla? Okay, sorry, Carla, sorry. It's your turn. Siento por ti, baby. Sorry for you. Rayos. Can you? Sí puede, ¿verdad? Can you? You can do it, Carla. Don't go. ¿Quiere que le baile? No pures, me da una penitencia. ¿Quiere que le baile? Yes, Carla. Ay, no, oh my God. Vaya, Carlita. Okay, los demás preparen sus preguntas. Ajá, díganme.
¿Quién le va a decir la primera a Carla? Fácil, por favor. Despacio, dice. Fácil. Ah, fácil, I'm sorry. Sí, por favor. You're very well. Ok, Marvin, te vamos a elegir a ti porque vos que estás bien pensativo. Vaya, Marvin, hacerle la pregunta, la primera pregunta a Carla. Are you studying or work? Are you a student or a work? No, I'm not a student, I work. I'm a worker, okay? Soy una trabajadora, okay? Perfect, excellent. Vamos a ver, yo no veo que quieren participar, por eso lo voy a elegir. Okay, Freddy's. Freddy's, make your question, please. Yes, are you from Spain? Are you from Spain? No, I'm not from Spain. I'm from El Salvador. Okay, I'm from El Salvador. Perfect, excellent. Jacqueline Yvonne, you are going to the next one. Okay, tell us. Me perdí. Por dos. Por dos. Está durmiendo, Yvonne. Vamos a despertar. Wake up, wake up. ¿A dónde íbamos? You can do it. Ahora una pregunta. Questions. Fácil, Carla. Fácil, por favor. Fácil, easy. Easy. Very easy. Easy, please, easy, please. Easy, please, very, very easy, please. Very easy, please. Is she a secretary? Is she a secretary? I don't understand. I don't understand. Is listen. She a secretary? Yeah, I'm secretary. Okay, entonces en tu caso, si ya te preguntara a ti, sería, are you a secretary? Pero si está preguntando por una tercera persona, is she a secretary? Oh, sí, pues casi no lo escuché, okay. Okay, yes, she is. Oh, no, she is. Sí. Okay, perfect. Bueno, vamos para el número 4, ¿verdad? Vale, okay. Eran 3. No, are 5. Rubén, Rubén, tell us your question. Are you short? Are you what? Are you short? Short. Are you short? Short? In Spanish? Eso decir que si era baja. Si sos pequeña, oh, yeah. Sos alta. Yes, I need all people. Yes, I am. Okay. Yes, yes I am. I need all people. Yes, I am. A little bit. A little bit. Un poquito nada más. Okay, Omar, it's your turn. Tell us. Omar? Tell us your question. Omar, can you hear me, Omar? Omar, you have problems with your audio? No? Okay, so let's continue. Okay, Tulio, say the next one. Are you crazy? Are you crazy? Oh, come on. I am crazy. What? Yes, what? I am crazy a little bit, right? Pero what? Como dicen, todos tenemos un poco de locos, ¿verdad? Yeah. No la vida fuera so serious, right? Exacto. Exactly. Exactly. Ok, vaya, Carla, escoja el siguiente y sería el último. Ajá, ajá, The Revenge. Yes. The Revenge. I am Abel. Ajá, I'm a bad girl. let me see, are you thinking right? ¿Quién te hizo la pregunta más Rosibel. Difícil? Ah, Rosibel, ok, Rosibel. Ajá, vaya, ahora, hagámosle la pregunta a Rosibel. Ajá, Abner, say the first one. Do you like to read? What? Do you like to read? Fíjate que casi no se te escucha.
Hello. Hello, can you hear me? Yes. Okay. Were you happy? Yes, I am happy. Are you happy? Okay, are you happy? Perfect. Next. ¿Quién quiere participar? Ok, voy a elegir. Hi. Raquel Hernández. Ok. Vaya, pero después va Jan. Ok, Raquel. Tell us your question. Hello. Rachel. Raquel, are you there? Okay, let's continue. Janet, tell us your question. You are a model? Are you a model? No. No? Ajá, y la respuesta larga, Rosibel? No, I am not model. Okay, I am not a model or model. Model, okay. Okay, vaya. Siguiente. Peter, okay, Peter, tell us the next one. Next one. Hello. Hello. You are friendly. 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 Uh-huh. Jenny. Tell us your question, Peter. Are they English student? Are you an English student? You are friendly. Repito, malo, please. Are you an English student? You are friendly. I am. Yes, I am. Okay. ¿Y la respuesta larga, Rosibel? Yes, I am studying English. Oh, I'm an English student. Ok, ¿cuántas van? Tres, ¿verdad? Vamos por la cuarta. Sí, ok, I'm there. Tell us. Veo okay. Que quiere participar. Are you like to read? Ok, pero esa es como que le digas, te gusta leer, si no me equivoco. Yeah. Vaya, pero ahorita estamos haciendo solo con el verbo to be, ¿ok? Relacionado con el verbo to be para, pues, nosotros poder practicar lo que hemos visto. Vaya, hagámoslo con el verbo to be. Are you a reader? Ok, Are you a reader? A reader. Ajá, como una lectora, okay. Puede que ella lee periódico, lee cualquier cosa, le gusta leer, ¿verdad? No, otra forma de decirlo, ¿ok? Ok. Rosibel, ¿are you a reader? Ajá. ¿Cómo sería? No. You are kind. Espera, me voy a pensar. Let me think, ok. I'm not a reader. Remember that we have to use the article, the indefinite article, A or M, okay? To answer that question. Okay, and the last one, guys. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde está? Jacqueline Martinez. Jacqueline Martinez, are you there? No? Okay, vamos a ver. Carla, tell us your question. You are happy in your home? Are you happy at your home? Yes, I am happy in my home. Yes, right. Quien no es feliz en su casa, ya la descansando después de un largo día de trabajo. Súper feliz. Ok. A dormir.
Vaya, chicos. Entonces, veo que estamos teniendo un poquito de problemitas en eso y lo vamos a practicar un poquito más para estar seguros de que ustedes pues ya manejan la cuestión de las preguntas, ¿ok? Vaya. Entonces, vamos a seguir compartiendo pantalla, chicos. Allá, vamos ahorita. Ok. Vamos a ver, vamos a bajar esto. Ok, después de las preguntas que acabamos de hacer, queremos revisar el vocabulario. Vaya, ¿quién de ustedes sabe qué significa los titles? Estos son los titles. Esta es parte del vocabulario que vamos a ver en la clase de hoy. Como los títulos de señorita, señor, señores. Exacto, como los títulos o las categorizaciones de qué, en qué estamos. Por ejemplo, si somos pasadas de 30, si somos menos de 30, si somos casadas, si no somos casadas, ¿verdad? Entonces son las maneras de cómo nosotros nos vamos a clasificar, por decirlo de otra manera. Entonces, tenemos, ¿qué significa Miss? Señorita. Señorita. Y Miss. ¿Cuándo vamos a utilizar Miss? Señora. Señor. Are you sure? Dama no, señora. Ajá. Miss. Señorita, Miss. Ajá. Vale, vamos a ocupar y mesas. Señor. Mesas. Señor. Caballero. No, caballero es gentleman. This is Mr. Ah, ok. And this is sir. Ese es el plural de mesas. Ajá, bravo. Vaya, déjeme decirle que estos cuatro que ven acá son para referirnos a female, a las chicas, ¿verdad? For is for women, ¿ok? For women y for women in singular, right? Por ejemplo, si decimos Miss, lo vamos a ocupar cuando las chicas no están casadas y son jóvenes, ¿ok? Vamos a ocupar Miss. When the girl is younger or is young and it is not married or is unmarried, ¿ok? Eso es como lo vamos a ocupar. Y Miss lo vamos a ocupar para referirnos cuando nosotros no sabemos si la chica está casada o no está casada. ¿Ok? ¿Sí? Y Mrs. lo vamos a ocupar cuando está casada. ¿Sí? Son formas de referirnos a personas. Y acuérdense que los titles los ocupamos solamente con los apellidos. ¿Ok? Por ejemplo, si no sabemos el nombre de la persona, solo sabemos el apellido, nosotros le vamos a decir, por ejemplo, Miss Vázquez, in my case, right? We are going to suppose that I am Miss, right? Pero si usted no sabe si soy Miss o soy Mrs., right? You can say Miss Roxanne, ¿ok? Si usted no sabe si yo soy casada o soy no casada, usted me puede decir Miss, ¿ok? ¿Sí? Okay. ¿Entiende? There is confusion. No. Hay confusión. No se ofenden, teacher. O sea, no hay mujeres que se ofenden que de repente le digamos mes y no mis. Vaya, es que, vaya, por eso es que esta es la forma más correcta de decirlo. Pero para que usted no cometa eso, porque a veces hay personas que como que se ofenden, ¿verdad? Para que les dicen que están como más mayores. Entonces, la forma correcta es decir mes. ¿Ok? Porque como no se sabe si es o no es, ¿verdad? Vaya. Y también estamos con las chicas estas, que es madame. ¿Cuándo vamos a ocupar madame? Con una señora. Exacto. Cuando las chicas pasan de 30 para arriba. Entonces, ocupar madame. Vaya chicas, póngalo ahí. Entonces, no, ahora ya no les vamos a decir la edad, porque si no, nos van a decir madame, y así ya no me gusta. Madame Pichero. Yes, I'm a madame, but you can tell me miss. Miss is right, too, right? Or miss.
Also Miss Roxanne, right? If you want to say, if you want to make me the favor. Vaya, okay. ¿Cuántos años es? Ajá, vaya, a ver, ¿le puedo decir mi edad si me adivina cuál es la pregunta para preguntar, valga la redundancia, la edad de una persona? Ayer, antier, lo vi. How are you? Ajá. How are you? How are you? Okay, let me tell you that I am 34 years old right now. Okay. Okay, you got it? Yeah. Yes. How many years I had? 25. ¿Cuántos? Yo dije que tenía como unos 25. Santo Dios, ay, gracias, gracias, Jenny. Gracias, gracias. Thank you. Ya pasó. Congratulations. Ya me pasé. Un poquito menos, pero vamos. Ajá, tengo 34 años, chicos, ¿ok? 34 ¿Qué? Años cumplidos, yo tengo 35, ¿ok? 34 years old, ¿ok? Vaya, entonces ya me descubrieron, ni modo, pues ya estoy viejita, ¿ok? Michelle, por eso se me olvidan las cosas. ¿Are you married? Yes, I'm married. Okay. Okay. Sería... ¿Por qué la duda? Mrs. ¿Por qué la duda? ¿Eh? Mrs. Yes, I'm Mrs. Right. Okay. Vale, entonces es la forma de cómo nosotros vamos a utilizar. Miren, para las chicas hay muchos. Para los chicos solamente tenemos Mr., right? Por ejemplo, Mr. Carranza, Mr. Maravilla, Mr. What? Let me see another last name. Mr. Guerra, okay, and so on, right? Or you can say, sir, but you are going to use sir when you don't know the last name or the name of the person that you are talking about, okay? But sir, lo vamos a ocupar solamente cuando no sabemos el apellido de la persona de quien estamos hablando, okay? O el nombre en este caso, okay? Y mister, lo vamos a combinar con el apellido nada más, okay? ¿Sí? ¿Alguna duda acerca del vocabulario, chicas? Una, teacher. Any questions, ok. Madame es para mayores de 30, no casadas. No, madame es para independientemente, ¿verdad? De 30 para arriba esté casada o no esté casada, siempre o sin madame. Okay. La edad nos compromete, pues, chicas, así que no puedo decir más. Bueno. For the ones that we passed 30, right? They're 30 years old. Okay. Any other questions? don't laugh, please. No se rían. Vaya, okay. ¿Algo otra pregunta, chicos, acerca de de los titles? ¿Question? Ok, vaya, y aquí está la pronunciación. Miren, para que usted lo pueda pronunciar de la mejor manera. Miss, repeat. Mrs. It's like a bee, right? Es como el sonido de una abeja. Madame. Mr. Como Mr. Donuts, right? Mr. Okay, sir. 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 Okay. La lengua se hace hacia atrás, ok. Sir. Mister hace referencia a alguien mayor. Sir. Sí, señor. Significa señor. Right? También. Ok. Any questions so far? No. It's clear? Yeah. No, una duda. Ajá, tell me. Sir me dijo para señoras. No, sir es para señores.
lo usamos, ser, lo usamos con el nombre o el apellido. No, es, lo vamos a utilizar cuando no sabemos ni el nombre ni el apellido. Ok, Mr. con apellido. Mr. con el apellido. Ok, okay, thanks. Ok, any questions so far? No? Ok, let's continue. Let's go to the handbook, guys. Vamos a pasar. Este teacher, okay. Yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, en el idioma español decimos el señor Pérez o el señor López, pero cuando nos queremos decir como don Carlitos o don Pedrito, ¿cómo lo diríamos? Sería Mr. En este caso es para decir don es Mr., pero nosotros a veces lo ocupamos con el nombre, pero la cuestión es que no es correcto. El Mr. siempre se ocupa solo con los last name. ¿Qué son los last name? Apellidos. Apellido. Uh-huh. Okay. Vale. Any questions? No? No. 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 Okay. Let's continue. No. With the... Vale. Déjame buscar la cuestión acá. Vale. Pasemos al libro de texto o al handbook o al manual, en este caso. ¿Ya estamos todos ahí? Yes. Sí, bueno, vamos a compartir pantalla, permítanme, chicos. ¿No les ha dado gripe, chicos? Algo. Todo el año. Todo el año nos ha pasado igual, yo se han dado un poco mal. Pero igual aquí estamos. Vaya, miren. ¿Por qué daba eso antes de empezar con el handbook? Porque miren, aquí tenemos todo ese vocabulario que les estaba diciendo. Entonces, para ponerlo en práctica y para que usted sepa de lo que estamos hablando, pues se resuelven todas las dudas que nosotros tenemos acá acerca de eso. Ahora bien, dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. A ver, quiero voluntarios. ¿Quién me puede ayudar a leer el diálogo? ¿En español o en inglés? No, in English. You have to read it. Hello, I am Ana Trujillo. Ajá, hello. Carlos contesta, hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Uh-huh. Ana contesta, nice to meet you too. Excuse me. Uh-huh. Is she Miss, no, Miss sería, ¿verdad? Uh-huh. Is she Miss Diana? ¿Perdón? Miss Diana Andrade. Is she Miss Diana Andrade? Carlos, no, she isn't. She is Mr. Diana. No. Mr. Diana. Okay, Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Ana, okay. And are you the supervisor? Carlos, no, I am not. I am a salesperson. Okay. Ana, thank you. Thank you so much, Mr. López. Okay, perfect. ¿Qué dice? Okay. ¿De qué están hablando estos chicos? What they are talking about? About. Le preguntan a quiero ver, Carlos. Están trabajando de algo de la oficina o de la compañía. They are talking es como, about... como jefe de la compañía, ¿verdad? Manager. They are talking about occupations, okay? Supervisor. Supervisor. Ajá. ¿Y Ana Trujillo qué es? A ver, ¿cuál es la ocupación de Ana Trujillo? Supervisor. Ajá. No, a manager de la compañía, dice. Ajá, she's a... She's manager of the company. He's a manager of the company. Ok, yes. Muy bien. ¿Y qué? ¿Y quién es Diana? Diana. Ok, y tú eres supervisor, le pregunto. Es como ejecutiva de ventas, salesperson. Ella es una... Salesperson, vendedora. Salesperson. ¿Sí? Ok, ejecutiva de ventas. Muy bien. Vaya. Y... el chico, vamos a ver dónde está.
Mr. López. Mr. López. Ajá. Perdón, yo entendí como que Carlos era el ejecutivo de ventas. Ajá, y no. Diana era la, la management the company. The company. Ajá, o sea, como que ella era la gerente de la compañía. Ajá. Y Carlos era la, el ejecutivo de ventas. El ejecutivo de ventas, muy bien, sí, es cierto. Vaya, porque hello, Ana Trujillo, dice, I am Ana, I'm Mr. Carlos López, nice to meet you. Yes, yes, Carlos contesta. Ajá, nice to meet you too, right? Excuse me, is she Miss Diana? Is Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mr. Diana, right? Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you a supervisor? No, I am not. I am a sales person. Okay, thank you so much, Mr. Lopez. Vale, entonces no dice que es Ana Trujillo, ¿verdad? Sino que solamente dice la occupations de Diana y de Carlos. Carlos. En este caso sería Carlos, ¿verdad? Sí, es ejecutivo de Ana es como una nueva empleada y no conoce a nadie. No conoce a nadie. Ella llega y comienza a preguntar que si quién es la gerente o quién es en este caso el encargado de ventas y todo eso. Porque incluso una pregunta, ¿eres tú el supervisor? Uh-huh. Y él dice que no, que es el encargado de ventas. Entonces, es como que es la nueva empleada y de pronto se presenta con alguien ahí para saber que, quiénes son los que están trabajando. Vaya, ok, muy bien. Ahora bien, chicos. Vamos a dramatizar el diálogo que vemos aquí. Ok. Pero yo necesito que las chicas hagan el papel de Ana y los chicos que hagan el papel de Carla. Ok. Pero usted lo va a complementar con su propia información. Por ejemplo, si usted es un doctor, o si es una enfermera. But in this case, we are going to change the answer. Entonces, no lo podemos cambiar porque entonces sería otro contexto. Entonces, solamente así. Vale, chicas. De ahí yo voy a escoger a una chica de ustedes y a un chico también. Y ustedes van a decir el diálogo, ¿sí? Ok. Ok, vaya. Entonces, estamos listos, ¿verdad? No necesitamos más tiempo, porque ya lo mismo vamos a decir. Solamente vamos a practicar lo que es la pronunciación. Ok, vaya. Entonces yo voy a elegir. Ustedes tienen abierto su handbook, ¿verdad? Ok. Yes. A ver. Ajá, are you nervous? Yes, Marvin. Ay, Marvin, estás nervioso. Are you nervous, right? You're nervous. Ok, vamos a ver. La lotería, chicos. Omar no se ve. Se mira la mano. Ay, pues entonces voy a tapar, Omar. No, Omar no se ve, le digo. No, ah, está la foto. Ok, Omar, ¿dónde estás, Omar? Está oscuro. Me cambié de lugar porque no tenía conexión. El electrician le cortó la luz. Vaya. Okay, Cindy, you're the lucky one. You are going to perform the girl that is Anna. Okay. Vaya. Okay. And the boy, vamos a ver. Let me see. Freddy. Okay, Freddy. You are the lucky one too, right? You are going to represent the guys, okay? Se va a representar a los chicos y usted va a representar a las chicas, okay? Okay, perfect. Okay, go ahead. Hello, I'm Diana Trujillo. Mm-hmm. Hello, Anna. I am Mr. Carlos. Perdón. Hello, hi, Anna. I am Freddy Martinez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diane Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar.
She is the supervisor of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am back office. Okay. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, perfect, guys. You see? Vale, lo vamos a hacer con otros, con otras dos parejitas más y luego pasamos a lo siguiente, okay? Vaya, chicos, vamos a ver, ¿qué más? Rubén, you are going to represent boys. And Janet Mendez, you are going to represent girls, okay? Go ahead. Tell us. Sí, ¿verdad? Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana and Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Okay. And are you to the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you, guys. Vamos a ver quién más. Peter, you are going to be the next one, okay? And, hi, Carla y Dari. Okay, Carla, you are the next one, okay? Okay, go ahead, guys. Hello, I am Ana Trujillo. Disculpe que ahorita no tengo en la mano la conversation. Vaya, entonces te la voy a compartir, permítanme. Ya les comparto pantalla para que usted la pueda ver. Vaya, ok, ¿hoy sí? Sí. Ok, hoy sí. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, guys, thank you very much. You see, easy, right? ¿Qué significa nice to meet you guys? What does gusto. Nice to meet you? Encantado de conocerte. Mucho gusto conocerte. Okay, perfect. Okay, so we are going to pass to the next activity. And it says, read the conversation again and answer the questions. Is Mr. Diana Aguilar the manager of the company? Yes. She is. Yes. Yeah, she is, right? Y la respuesta larga, chicos. Yes, she is a manager of the company. Okay, perfect. Number two. Are Ana and Carlos supervisors? No, they are not. No. No, right? No, they are not a supervisor. Okay. Vaya, vamos. Pasemos a lo siguiente. Hoy vamos a tener una lección larga porque tenemos muchos ejercicios acerca de lo que estuvimos viendo ayer. Como ustedes sabrán, pues siempre hay lo que son las preguntas. Bueno, aquí estábamos hablando acerca de las preguntas cortas y allá pues retomamos también lo que es la pregunta larga. Pero aquí solamente nos ponen las cortas y utilizando también las contractions. ¿Recuerdan las contractions? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a contractar? Pues poniendo un apóstrofe, ¿verdad? The apostrophe, using the apostrophe. Ok, tenemos la pregunta. ¿Are you Carlos? Yes, I am. No, I am not. Ok, ¿is she a manager? Yes, she is. Vaya, yo les voy a leer la pregunta y ustedes me responden. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he is not. Are you colleagues? Yes, we are. Yes, we are.
No, we are not. Okay, no, we aren't. Okay. Are they service providers? Yes, they are. It says, complete the questions and the answer and then compare the answer with the partner. Okay. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Usted va a completarme las preguntas y las respuestas con el vocabulario que hemos estado viendo estos tres días. Ok. Vamos a ver. ¿Is she Jessica? Muy bien. Vale, vamos a dar 5 minutitos, lo completa y luego chequeamos, ¿ok? Ok, perfecto. Teacher. Tell me. Teacher. Dígame. El handbook, lo que estamos viendo, eso no lo tengo yo, no lo puedo bajar. No lo tiene. Pero lo puede ver aquí. Sí. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a escribir en el chat, chicos, la pregunta y ustedes me van a responder. ¿Les parece? Okay. ¿Sí? Okay. Para ver que todos escriban, que todos practiquen, ¿sí? Vaya, entonces, vamos a ver con la pregunta. Bueno, vamos a ir con la número 2 porque la otra, pues, ya la hicieron. Vamos a ver, déjame hacer esta cosa aparta. Uy, santo, ponemos otra vez. Por si me conecto, pero sí le escucho. Ok, perfecto. Jenny, está bien, Jenny. Vaya, permítame que esta cosa se me ha complicado ahorita. Bueno. Chat. Ah, ok, vaya. ¿Dónde estamos? Teacher, pero eso que acaba de mencionar, se lo dije al principio de la clase, cuando recién me había conectado. Sí, es que no había notificado los mensajes, pues estábamos explicando. Ok, vaya. Are you a manager? Sería la número 2, number 2, right? Are you a manager? Escríbanme ahí la respuesta en el chat, please. Are you a manager? Yes, I am. Vamos a ver quiénes están pendientes. Ok, Jenny Esmeralda, Carly Darí, Tulio, Freddy, Rosibel, Marvin Guerra, ajá. Janet Méndez, ok, yes, I am. Vamos a ver, siguientes. Pedro, ok, perfect. Peter, Jacqueline, muy bien. Vamos a ver, who is Omar? Are you Omar? Vale, recuerden que tienen que poner nombre completo para poder ver su participación, chicos. Porque si no, no sé quién me está respondiendo. Jacqueline Martínez, yes, I am. Ok, muy bien. Yes, I am Omar. Ok, yes, I am. Ok, vamos con la segunda. Vamos a ver. Vamos a ver con la tercera, sería, ¿verdad? Is he Thomas? Is he Thomas? Is he Thomas?
Yes, he is. He is Thomas. Are you sure? Yes. No. No, right? No. It's negative. Yeah. No, he isn't. He is Jose, right? Yeah. Okay, exactly. Muy bien. Julio, Freddy, Janet, Méndez, Omar. Okay, hoy sí apareció Omar. No, he is. No, he's not. No, he isn't or he is not, right? He is Jose. Muy bien. Number four. Are they Francisco and Alan? Muy bien, vamos a ver. En Alan. Yes, they are without S, okay? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Muy bien, excelente. Vamos con la número 5, the last one. Number 5. Are you Marcela y Carla? Vamos a ver. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. Yeah. Are you? Yes, we. Ajá. No. ¿Qué nombre personal vamos a ocupar aquí? Is. A ver qué me dice. Mrs. Ajá. No, madame. No sé. No, we are not. We are María y Camila. Muy bien, exacto. Peter, okay. No, we aren't. We are Maris y Camila. Okay. No, we aren't. We are María y Camila. Jenny. Muy bien, excelente. Vale, los demás. Text, 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 text. Please, necesito que practiquemos writing. Freddy's. Who else? Carla. Okay. No, we aren't. Janet Mendez. No, we aren't. We are Maria and Camila. Okay. Muy bien, Rosibel. Cindy. Okay. Perfect, guys. Bye. Esto lo vamos a dejar de tarea, chicos. Y vamos a pasar a los... Okay, porque si no, se me van a aburrir. Vaya. Ahora, el día de ahora, vamos a ver lo que es the alphabet. ¿Pueden ver ahí? Sí. No. 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 Ay, no. Pues me he compartido pantalla. Vaya, permítanme. Voy a compartir. Vaya. Nuestro tema de hoy es the alphabet, guys, okay? The alphabet. And the objective for this class is at the end of this class, students will be able to provide and request the spellings, names, and last name. Okay. ¿Se entiende? Al final de la clase, los estudiantes van a ser capaces de dar y preguntar el deletreado de los nombres y los apellidos. Okay, y tenemos the alphabet. What is the alphabet? This is the alphabet. Y aquí tenemos la pronunciación de cada una de las letras que corresponden al alfabeto. Por ejemplo, A, E, I, M, U, U, Why? Why? Vaya, pero eso lo vamos a hacer así. Ahora necesito que ustedes me lo repitan, porque no lo estaban repitiendo. Vaya, vamos a ir en orden entonces. A. 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 B. 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 D. 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 F. 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 F.
Y, sí. Remember that the pronunciation of this, de la Z es Z, like a B, como la abeja. ¿Cuál es el siempre de la abeja? ¿Ok? Vaya, y entonces, ahorita vamos a escuchar lo que es la pronunciación. Eso creo que ya se lo sabe un poco más. Solamente just to remember, okay? Just to remember the pronunciation and then we have to pass. E, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Oh, sí. Sí, ¿verdad? Yes. Bye. Ahora yes. Nos vamos a lo siguiente. One more time, please. Ahora vamos a la siguiente actividad que es How do you spell your name, guys? ¿Cómo se deletrea su nombre? Y esto lo vamos a hacer por medio de una actividad. Ahora necesito que usted me escriba o se aprenda cómo se deletrea su nombre y lo vamos a ir diciendo uno por uno. Y cada vez va a ir más rápido, más rápido, más rápido, hasta el punto que usted lo diga súper, súper rápido. ¿Ok? ¿Sí? Vaya. Okay. ¿Quieren minutos o lo hacemos de una vez? De una vez. De una vez. Ok, perfecto. Vamos, entonces. Volunteers o yo elijo. Your okay. Choice. I choose. Okay, it's my choice. Okay, Jenny. Jenny Esmeralda Vázquez, tell us your name. Spell your name. How do you spell your name? Y-A-N-Y. No. Okay. Y-E-N. Your street name or full name? No, just the first one. Solo el primero, ahorita. Y-E-N-Y. Okay, Y-E-N-Y. Okay, vaya, ahora elija otro, Jenny. Choose another one. Hi, Elmer. Elmer, okay, Elmer. Tell us, spell your name. How do you spell your name? No podemos escucharte, Elmer. Abrite el micrófono. Ok, my first name. E-L-M-E-R. E-L-M-E-R. Ok, vaya, ahora usted yes. Hágale la pregunta a otro compañerito que usted quiere que lo deletree. How do you spell your name? But how do you say? You have Abner, to ask the Abner, Abner. Okay, Abner, pero dígale, how do you spell your name? Perdón, repeat. Okay, how do you spell your name? How spell your name? Okay, Abner. How do you spell your name? My name is A-B-N-E-R. Okay, A-B-N-E-R. Muy bien. Yeah. Ahora usted, Abner, hágale la pregunta a alguien más. Okay, Carla, how are you spelling? Okay, Carla, how do you spell your name?
K-A-R-L-A. Okay, K-A-R-L-A. Okay, Carla, tell us the question. So another one, please. Marvin. Marvin, okay, you're the lucky one. Okay, my name. Oh. Yes, your name. M-A-R-V-A-N. Okay, M-A-R. R-V-A-N. Uh-huh. I am. I, okay. I am. Muy bien. Ahora usted hágale una la pregunta a alguien más. How do you spell your name? Rosibel, how do you spell your name? Okay, Rosibel, how do you spell your name? My name is R-O-S-I-B-E-L. Okay, perfect. R-O-S-I-B-E-L. Ahora hágamele la pregunta a alguien más. Make the question to someone else. How do you spell your name? How do you spell your name, Amber? How do you spell your name? Abner. Abner. One more time. Okay. My third name is A-B-N-E-R. Okay, say to another okay. one. Okay. Cindy, how do you spell my name? Your name, sorry. My spell name is C-I-M-D-Y. Okay. Okay, Cindy, say the question to Janet Mendez. How do you spell your name? Y-H-N-E-T-H. Okay, H. But remember, guys, que la pregunta para preguntar, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Cómo se le trae un nombre? Usted le va a decir, how do you spell your name? Okay, how do you spell your name? Remember that, okay? Vaya, ahora lo vamos a hacer diferente. Ahora, como usted ya deletreó su nombre, pero necesitamos que pueda no solamente deletrear su nombre, sino que practique las demás letras. Vamos a deletrear el nombre de alguien más. Y voy a empezar yo. Ok, yo voy a empezar con Jenny, ok. Is Y-E-N-Y. Ok, Jenny, usted tiene que deletrear el nombre de Marvin. Marvin Guerra. M, uh-huh. A, B, E, N. I, okay, M, A, R, B, I, M. Okay, Marvin. Muy bien, Marvin. A spell the Carla's y Dari name. Carla, K, A, R, L, A. Okay, Carly Dari. Good, great job. Carly Dari, spell the Janet Mendez name. Yo, el de Carla. No, Carla va a deletrear el suyo ya. Ah, okay. Okay, Carla, go ahead. Carla, ¿puedes habilitar el micrófono? Please. Okay, yeah. Okay, perfect. Y A M E T H. Okay, Y A M E T H. Okay, perfect. Janet, spell Cindy's name. C. Mm-hmm. I D. Mm-hmm. White. White, excellent. Bye. Ahora Cindy, spell Abner name. Abner, sería A, B, M, A, R. R, okay. Abner, spell Ruben's name.
Okay, R U V E N. M. Okay, Rubén, spell Tulio's name. Tulio, no lo encuentro acá, Tulio. Tulio. Ah, ya lo vi. Tulio, T Y L E O. Okay, perfect. Okay, guys. Because of the time, we are going to pass to another thing. Vaya, entonces nos queda de tarea practicar el spelling, ¿ok? Porque en la próxima clase voy a preguntar y usted lo tiene que hacer así. Le voy a dar tiempo. Ya no va a ser solo tomarse el tiempo de letrar todo lo que es, sino que usted lo tiene que decir en un minuto, ¿ok? O menos, en segundos. Ok, vaya, sigamos. Sigamos. Vaya, vamos a ver. Aquí nos dice que debemos de deletrear algunas professions, que era lo que estábamos hablando ayer. ¿Se puede ver esto? Hello? No. 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 Okay, and here we have some vocabulary words that we were discussing before. For example, teacher. Okay, tell me sentences using teacher, using the verb to be and the word teacher. A ver, she is a teacher. Negative form? He is not a teacher. Question form? Is he a teacher? Are you a teacher? And the answer? Yes, he is a teacher. Ok, vaya, entonces vamos a ir uno por uno. Vaya, lo voy a ir llamando. Vaya, ahora vamos con doctor. Marvin, dígame las tres formas. Afirmativo, negativo y pregunta con respuesta corta. Is he a teacher? No, pero wait. Is she a doctor? Vale, pero primero vamos en orden. La afirmativa, la negativa y después la question. ¿Ok? Ok. Yes, she is a doctor. She is a doctor. No, she isn't a doctor. Okay, no, she isn't a doctor. And the question? Is she a doctor? She a doctor. Muy bien. She is a doctor. She isn't a doctor. Is she a doctor? Yes, she is or no? She isn't. Okay, vamos, Elmer. Okay. Okay. Afirmativa. Afirmativa. Yes, she is a police officer. Vaya, pero recordemos que primero tenemos que decir como una oración normal. No vamos a responder. La respuesta la vamos a dar al final cuando digamos la question. Okay. Vamos a decir el statement afirmativo. He is a police officer. Okay, he's a police officer. Okay. Forma negativa, no, he isn't a police officer. Vaya, vamos a decir, he is a police officer. He isn't a police officer. Is he a police officer? Yes, he is or no? A police officer. Okay. Vaya, de esa manera es como lo vamos a hacer. Una vez más. One more time. He is a police officer. Number one. He is a police officer. Okay. Officer. No, he isn't a police officer. Negativa. Vaya, diga, he is not a police officer. Okay. No, he is not a police officer. Es que me lo está diciendo Elmer como que si estuviera contestando la pregunta. Pero ahorita solo estábamos diciendo una oración negativa. Ok. Afirmativa is, perdón, afirmativa.
He is? He is a police officer. Okay, perfect. He is not a police officer. Exactly. Ahora la question. Is he a police officer? Is he a police officer? And the answer? Is he a police officer? La respuesta a la pregunta, Elmer. Yes, yes, he is a police officer. Okay, perfect. Vamos. Okay. Firefighter, okay? Peter, tell me. Okay. He is a firefighter. Uh-huh. He isn't a firefighter. Okay. Is he a firefighter? Yes, he is. No, he isn't. Okay, excellent. Tulio, you are the next one. He is a pilot. Okay. La negativa, he is not a pilot. Okay. La interrogativa, is he a pilot? Okay. Y la respuesta, yes, he is a pilot. Yes, he is a pilot. Okay. Vamos con Rubén. Rubén, tell me the next one. Okay. He is a chef. He is a chef. Okay. He isn't a chef. He isn't a chef. Is he a chef? Is he a chef? And the answer? Yes, he is a chef. Okay, perfect. Vamos con el siguiente. Bus driver, Cindy, you are the next one. Affirmative. Sería. Estamos hablando. He is a bus driver. Okay, he is a bus driver. He is negative. He's not a bus driver. Okay, he's not a bus driver. Question. Is he a bus driver? Is he a bus driver? The answers? Yes, he is a bus driver. In the negative form, Cindy? No, he's not. Okay, perfect. Vamos con Janet Mendez. Tell us the next one. Scientist. He is a scientist. Okay. He is not a scientist. Okay. No, he is a scientist. Okay. Is he a scientist? Is he a scientist? Ajá. La respuesta. Yes, he is a scientist. Okay, yes, he is a scientist. Okay, perfect. Vaya. Vamos con el siguiente, que es Abner. You have the word, the occupation, vet. What is a vet? Okay, she is vet. Mm-hmm. She's a vet. She is not vet. She's not a vet. Is she a vet? Is she a vet? Yes, is a vet. Uh-huh. Mary, no, she is a vet. Okay, she's not a vet. Okay, perfect. Vamos con la siguiente, chicos. Artist, okay? Artist or artist? Omar, tell us. Your word is artist. She is artist. Okay. She is not artist. Okay. Is she artist? Yes, she is. Okay, perfect. Vamos con Carla y Darí. Your word or your occupation is a nurse. Yes, she is a nurse. Mm-hmm.
Negative, no, no, a nurse. Vaya, Idari, pero tiene que hacerme la oración normal, negativa y positiva. Por ejemplo, she's a nurse, she's not a nurse. Y ahí vamos con la pregunta. Is she a nurse? Ok. Pregunta, is she a nurse? And the answer, no, she is not a nurse. No, she's not a nurse. Ok, vamos con Baker. Vamos a ver, ¿quién me falta? Rubén, usted ya pasó, ¿sí, verdad? Sí, vaya, espérense que se me... About esa cosa. Vaya, Yvonne, it's your turn. You have the word of the occupation, baker. ¿Qué es un baker? Panadero. Un panadero, muy bien. He is a baker. 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 Is he a baker? No, he is a baker. No, he isn't a baker. In the positive? Yes, he is a baker. Yes, he is a baker. Okay. Peter, ¿usted ya pasó, Peter? Yes. Okay, vamos. ¿Quién no ha pasado? Dígame porque ya se me confundieron, Carlos. Jacqueline Martínez. No? Okay, vaya. Sí, sería la... Ok, ahí está, vaya, ok, perfect. Vamos a darle otra, vaya, waiter. Vamos a dar con la palabra waiter. He is a waiter. Yes, he is. He's not a waiter. Sería, yes, he is. Ajá, vaya, recuerden que tienen que tener habilitada la cámara, chicos, porque no se ven. Recuerden que es una regla de la clase. Vaya, Guillermo, are you there? Guillermo? No? Okay, so we are going to stop here. Okay, bye. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, acerca de lo que hemos visto ahora? ¿Preguntas? No, it's clear. It's clear, are you sure? Vaya, miren, tenemos más vocabulario acerca de las occupations. This is a voucher. ¿Qué es un voucher? Carnicero. Carnicero. Y aquí era lo que les estaba diciendo la vez anterior. Este es para female y el otro es para male. Miren. Okay. This is a waiter and this is a waiter. Ok. A waiter. Vamos a ver. Siguiente. Car mechanic. Oh, mechanic, right? Y also tenemos fly attendant, que ese sí lo vimos. A taxi driver. A barber. A hairdresser. Pharmacist. Soldier. Sailor. Miner. Minero, right? Plumber. Plomero. Plomero, muy bien, este es plumber. Este es photographer. And this is reporter. Okay? Son los reporteros. And this is director. The ones that direct the movies, right? Director de películas. Architect, okay? Architect. Architect. Okay, and también tenemos optician. ¿Qué es un optician? No lo sé. Ophthalmologist, right? Surgeon. Cirujano. Cirujano, muy bien.
Astronaut. Astronauta. Astronauta. Tour guide. Guía turística. Okay, cashier. Cajero. Cajero. Maid. ¿Qué es una maid? Como ama de llaves. Como como ama de llaves, tipo doncella, algo así, camarera del hotel. ¿No han visto May en Manhattan? Ajá, exacto. Ya la vio, ¿verdad? Postman. Cartero. Ok, bye. Si gustan, les paso esta presentación para que ustedes puedan pues practicar el vocabulario que tenemos acá, si quieren pues extender el vocabulario acerca de las occupations. ¿Están de acuerdo? Yes, ahora, please. Ahora pregúntenos de los dibujitos, Miss. De los titles. Ahora sin los dibujitos, a ver si sabemos qué es. Vaya, a ver. Ajá. Vamos a ver qué es lo que hemos aprendido ahora. A ver. Cuando la Miss se pasa de los 30, ¿cómo le vamos a llamar? Madame. Madame. No. Okay. Miss. También. Miss. También Miss o Madame. Y cuando when the girl is younger, is young. Miss. 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 Muy bien. Miss. And when we don't know the name and the last name for male people. Mister. 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 Are you sure? But you don't know the last name. Dear. Dear. Sir, señor, cuando no sabemos el apellido de la persona y es un hombre, le llamamos sir, okay. Sir. And when we are going to call by the last name to the male people, Mister. Bien, excelente. Yo le voy a empezar a hablar un poco más en inglés porque veo que me entienden. Vaya, vamos. No. Y cuando usted no sabe si es casada o es soltera y se pasa a los 30, ¿cómo le voy a decir? Mes. Okay. Mes. Excelente. Mes. Vaya, muy bien. ¿Y qué significaba title, guys? Títulos o categorías. Muy bien, excelente. Vaya. Necesito que se aprendan un poco más el spelling, guys, porque estamos como un poquito así inseguros en cuanto al spelling. Vamos a repetir el abecedario. Les voy a mandar el video donde aparece la pronunciación y me lo estudian. También tenemos lo de la tarea del día de ahora, ¿ok? Y recuerden que hay que mandarla. Hay que mandarla a más tardar el día jueves, ¿ok? Porfa. De la clase número 3 de la unidad 1. Get to know someone else, ¿ok? Vaya, ahora vamos a pasar la lista de nuevo, chicos. El control de asistencia. Vaya, vamos. Vamos a compartir, solo déjenme ver esto. Vamos a ver dónde estamos. Permítame. Vaya, okay. Tenemos. Freddy Eliseo Lozano. Present. Permítame que estoy muy abajo. Okay. Vamos, aquí es. Abner Adoni Molina Hernández. Present. Ok. Cindy Janet Góchez Quintanilla. Present. Elmer Danilo Carranza Rivas. Present. Ok. Freddy Eliseo Martínez Lozano. Present. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Guillermo. Ok. Y Jacqueline Roxana Martínez Vives. Y Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez. Presente. Jacqueline Janet López.
Yvonne, Jacqueline, Janet. José Enrique Rojas Ramírez. Josué Ulises Escobar Sánchez. Carla Idarí Castillo Viera. Present. Lilian Raquel Salazar Hernández. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Ok. Vamos con Omar Seth Galicia. Presente. Ok. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar. Present. Rocibel Ventura Peña. Present. Vaya, permítame que Rigoberto. Ok, vamos a cambiar. Ok. Vamos a ver, Rocibel Ventura Peña. Rubén Stanley Ayala Morales. Present. Ok, vamos a ver. Present. Vamos con Janet Araceli Méndez Escamilla. Present. Jenny Esmeralda Vázquez León. Present. Y vamos con Tulio Antonio Moya Maravilla. Present, madame. Ok. Ay, madame. Ladies, boys. Ay, no me digan así malo, ya lo vi. Tenía que ser Miss. Póngale una asistencia. Ella dijo que madame, dijo, así que yo, por eso, yo le decía Miss, pero como ella dijo que había que ser realista, así que. Mejor no le hubiera dicho mi edad. No, dígame Miss. O teacher, right? Ok, what time is it, guys? Teacher, madame. Teacher, madame. Vale, tenemos unos minutitos, chicos, y como siempre me voy a quedar con la persona que corresponde el día de ahora. Vamos a ver en la lista quién le corresponde. Y con los demás, pues me voy a ir despidiendo. Vaya, ahorita le va a tocar a... Permítame. Elmer Danilo Carranza Rivas. Ok, Elmer. Usted se va a quedar conmigo unos... Ya me fui. Ya se fue. Ay, no, hombre. Elmer, no, o sea, ahora le toca el... Toca la review, ok, no se me vaya. Vaya, entonces chicos, fue un gusto estar con ustedes. Por favor, tratemos de practicar los spellings y practicar lo demás, lo de la estructura de las questions, de affirmative statement, de negative statement y de las questions forms too, right? La respuesta corta y respuesta larga, para que la siguiente clase pues ya lo traigamos como más entendido y lo podamos manejar mejor y pasemos a la siguiente, al siguiente tema que sería el de la clase de mañana, ¿verdad? Que creo, si no estoy mal, son los, vamos a decir, si no estoy mal, ok. Vale, entonces, les deseo una feliz noche. Good night, guys. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ay, malo, no digan madame, ¿no? Digan miss, háganos de favor, please. Okay, good night, bye bye. Good night, teacher. Guys, take care. See you next day, okay? Have a good rest of the night. Okay, bye bye, chicos. You. Take care. Bye bye, Peter. Bye bye, Rachel. Bye bye, Peter Rigoberto. Bye bye, Jacqueline Martinez. Okay, Elmer. Are you ready? Okay, miss. Okay. Tell me, do you have any doubts about the topic that we were discussing today? ¿Tiene alguna pregunta? You have a question so far? Solo la empezamos por la primera. No puedo conectarme, no sé si hay un link para conectarme con las tareas. La vez pasada le comenté que me aparecía la primera tarea, no sé si para todos los grupos es la misma.
en la misma página, o sea, la misma área de tareas para todos los grupos? Fíjese que creo que sí, los que son inglés para el trabajo y módulo 1 sería. Ah, pues sí, entonces la voy a continuar. Porque es, correcto. Y le preguntó a Luis Bonilla, le escribió al chico. Luis Bonilla. Fíjese que en recurso al día no pude porque, de hecho, mi trabajo es andar en el campo y casi todo el día anduve así. Me vine corriendo para acá para conectarme. ¿Verdad? Entro a las 6, quiero ver, estamos hablando a las 7:10, ya tengo que estar en el trabajo. Salgo como a las 5:30, 6 de la tarde en todo lo que me traslado para acá, ¿verdad? Y en el día ya ando contestando llamadas a los clientes. Mi trabajo es recuperador de cuentas para la caja de Sonsonate, para la caja de crédito Sonsonate, ¿verdad? Todo el día ando en moto, le comenté ahí que siempre ando en moto. Entonces, no, rara vez me detengo solo para hacer llamadas, para contestar, ¿verdad? Eso por la parte laboral. Ahora, por la parte de las clases, créanme que están muy bonitas las clases. Al otro grupo como que tenía quizás el 80% inglés y un 20% español. Habían parte del inglés que yo no soy muy familiarizado con el idioma inglés y se me dificulta un poquitito entender el 100% de lo que están explicando en inglés, ¿verdad? Pero esa es la idea, aprender lo más pronto posible. Así es, sí, pues mediante vayamos avanzando, pues les va a ir disminuyendo el Spanish, right? Porque sí, correcto. Hay que acostumbrarse al idioma para que usted pueda agudizar el oído y pues pueda entenderlo más fácil. Y que su mente automáticamente ya lo traduzca y no estar pensando primero qué significa esta letra, qué significa esta palabra o esta frase. Entonces, por eso se hace así. Pero al principio sí, que les hablo en español, pues como son principiantes, nosotros entendemos que ustedes no manejan muy bien el inglés, entonces por eso se les habla un poco así. Vaya. ¿Alguna pregunta con la estructura de las preguntas y respuestas? ¿Tiene alguna duda en cuanto a dónde va a ir el verbo, dónde va a ir el sujeto? Sí, solamente en las que me confundí un poquito es en las tres personas del plural, más que así sería, ¿verdad? Tres personas del plural. They, we. And you, right? Ajá, correcto. You, we, they, say. You, we, they. Ajá, okay. En esa fue la que me confundí un poquito a la hora de redactar las respuestas largas. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Pero recordemos que siempre lo mismo que el pronombre que utilizamos en la pregunta, ese mismo pronombre vamos a utilizar en la respuesta. En la respuesta, solo le agregamos ya sea afirmativa, sí, negativa. Right. Ajá, correcto. Así es. Vale. Ahora, en cuanto al vocabulario, ¿tiene alguna duda? Yo creo que en el vocabulario es el que tengo que enriquecer mucho más y lo más pronto posible. Estaba observando ahorita en estas dos clases con usted. Ajá. ¿Verdad? Voy a tratar la manera de incrementar el vocabulario porque por ahí creo que hace falta bastante, ¿verdad? Sí, ajá, sí, pues entre más nosotros, más rápido aprendemos las palabras, pues más rápido nosotros desarrollamos la fluidez, ¿verdad? De hablar. Correcto. Muy bien, entonces sí es muy recomendable. Bueno, yo le recomendaría a Elmer en cuanto a lo de la cuestión de las tareas, que me le escriba a Luis para ver ¿cómo es que podemos solucionar eso? Porque tal vez usted estuvo haciendo las tareas en otro grupo y tal vez le aparezca en otro grupo. Entonces, para estar seguros de que ustedes las tareas van a aparecer en ese, pues deberíamos de consultarle. Si para saber si están apareciendo. Uh-huh. Si usted entra tempranito, usted lo que puede hacer, Elmer, es escribirle antes de ir al trabajo. Escríbale, manda un mensajito y luego cuando venga de su trabajo, pues chequea el mensaje y pues le escribe y le explica el horario y lo que usted pues anda haciendo todo el día para que él pues tenga tiempo a la hora que usted llegue. Sí, correcto. No tiene problema. Entonces resolvemos esto antes, al principio, para que al final pues ya todo esté en orden, ¿verdad? Ajá, y de hecho ya mañana habría que tener todas las tareas completas, ¿verdad? Las de la semana. Sí, así es. Ajá. Solo faltaría la del viernes y pues ahí yo... Ahí mismo tuvo notas y las pongo. Y me traen esa bolsa negra. Correcto. ¿Cómo se llama? Me dice... Luis Bonilla. Usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Luis Bonilla. Sí, correcto. Vale, entonces busque ahí en el menú del grupo.
de los participantes que están en el grupo y busca a Luis Boni y me le escribe el personal. Y ahí le escribo directamente a él. Así es. Perfecto. Vaya, entonces, Elmer, ¿algo otra pregunta que usted tenga acerca de lo que hemos visto? Quiero ver. Creo que no, creo que estaría claro este fichas. Ok, perfecto. Entonces, le deseo una feliz noche. Gracias, Hugo. Nos vemos mañana, primero Dios. A la misma hora y por el mismo canal. Ok. Por la misma dirección. Bye bye. Gracias, adiós. Good night, Elmer. Adiós. Take care. Ya había pedido, ¿no?